Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección que vamos a titular algo así como Cuentos, Fábulas e Historias Legendarias con Papi Zorro. Y sí, os he cambiado de setup. Calma, por favor. Nos hemos desplazado un poco hacia la izquierda y este es el setup que utilizo para los directos, ¿vale? Y tenemos ahí el cartelito de Padre Zorro. Síganme en Twitch porque de verdad que pasan cosas muy emocionantes. Si os fijáis, tenemos el sofá ahí al fondo, ¿vale? Entonces en realidad no estáis tan lejos de vuestro hábitat habitual, ¿vale? Va a parecer una tontería lo que os voy a contar. Todo este vídeo va a parecer como, wow, Papi Zorro, qué exagerado eres. Cálmate, te explico. Imagínate que tú tienes de media 100 espectadores por directo. E imagina que de la noche a la mañana, siendo un novato en esa plataforma, se multiplica por 10. Imagínate que tú te estás esforzando mucho en algo y de repente, en un momento, se multiplica por 10. Y esto lo puedes extrapolar a todo. Imagínate que ligas mucho y de repente llega un día que ligas por 10. Imagínate que te gusta mucho la fuerza, levantas X peso y un día se multiplica por 10. Imagínate que has metido dinero en el Bitcoin y esto se multiplica por 10. ¿Eh? Ahora me comprenderás mejor. Normalmente, chicos, tengo 100 espectadores, 100 zorritos de media en los directos. Y de repente, se multiplicó por 10. ¿Cuántos estamos? No sé quién eres, pero muchas gracias. Hemos superado la barrera de los 1000. Espectadores en un directo, señores. O sea, estoy un poco asustado. Me siento como demasiado expuesto. Hola, ¿qué tal? 1000 personas en directo. Llevo 4 días en Twitch. Creo que mentalmente no estaba preparado para esto. Creo que podré hacerlo bien, ¿vale? No me metáis mucha presión porque es casi mi primer día en el trabajo. Pero, ¿quién es René? Si todavía no empatizas conmigo, te puedo garantizar que yo estaba hasta nervioso, porque al final yo tengo experiencia en YouTube y claro, es muy diferente el formato. Tú grabas un vídeo, lo editas, lo subes y sí, luego estoy acostumbrado a tener miles de visitas, miles de personas que ven ese vídeo, pero es un vídeo ya creado. Un directo es diferente, son personas simultáneamente mirándote a los ojos. Entonces tengo que reconocer que estaba bastante nervioso, porque encima era gente que no conocía y yo estaba en plan, ¿y qué les cuento? Porque normalmente en mis directos están zorritos fieles que vienen todos los días, entonces yo ya les conozco. Pero de repente, 1000 personas, unas 900 personas que yo no conocía, ¿qué les cuentas? Si hago este vídeo es por dos motivos, porque creo que es algo especial superar la barrera de los 1000 espectadores en un directo y porque creo que mi reacción es bastante graciosa. El señor que me raideó se llama René ZZ, yo no le conocía, pero a partir de ahora es mi nuevo mejor amigo. Fuera de coñas, René, muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión. Sin más dilación, chicos, os pongo con la reacción y os voy contando un poquito. Coño, el padre Zorro. Buah. Tío, el puto pico de oro. Pues ya que está aquí le voy a hacer. Mira, porque sinceramente pico de oro es un tío que es como que hay días que me cae bien y días que no me cae tan bien. Pero en el fondo sé que es un tío guay y me he visto mogollón de sus vídeos. Así que joder, qué menos que enviarla ahí. Subir, bajar, subir, bajar, subir. A ver qué hace. A ver qué hace. Yo soy fan. La cosa ¿eh? Es, compraste a este precio, vendiste a este, punto. A ver qué no hace. No hay más historia. Lo que Padre pasa Zorro. Que la gente siempre, sobre todo la gente que está fuera del mundillo cripto, es como que, bueno, se piensa que cada vez que baja es como, vamos a ver, ¿cómo va a subir eso de manera Preguntadle. Lineal? ¿Cómo va a subir eso de manera indefinida? Obviamente eso tiene correcciones. Preguntadle si cree que soy natural o me dopo. ¿Acaso se puede alcanzar esto siendo natural? ¿Es esto tatuador? Dicen, sí, es Jota. Dadle un saludo de mi parte. Algunos centímetros más tarde. Vale, esta pinta bien, ¿eh? Dice música medieval instrumental sin copyright, ¿vale? Me gusta. ¿Vale? Así, extremadamente bajita. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Se llega a escuchar o no? Es la que usan todos. ¿Esa? Ah, la que me has dicho arriba. Oye, 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 ¿por qué va tan rápido este chat? ¿Por qué va tan rápido este chat? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Te han radiado? ¿Quién me ha radiado? ¿Quién me ha radiado que no lo he visto?
Básicamente yo estaba tranquilamente con mis torritos, éramos unos 50, yo estaba buscando música sin copyright para poner un poquito como de fondo de ambientación y de repente me di cuenta de que el chat iba demasiado rápido. ¿Qué pasa? ¿Pero quién? ¿Quién nos ha metido? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué se ha roto esto? A ver qué subo. ¿Quién ha sido? 885 René, pero ¿quién es este hombre? ¿Qué me estás contando? 885 personas, o sea, bienvenidos a todos, no sé de dónde venís, pero bueno, estáis en vuestra casa, estoy un poco colapsado porque normalmente tengo 100 personas o 120 o así. ¿Cuántos estamos? No sé quién eres, pero muchas gracias. Hemos superado la barrera de los 1000 espectadores en un directo, señores. O sea, estoy un poco asustado. Me siento como demasiado expuesto. Hola, ¿qué tal? 1000 personas en directo. Llevo 4 días en Twitch. Creo que mentalmente no estaba preparado para esto. Creo que podré hacerlo bien, ¿vale? No me metáis mucha presión porque es casi mi primer día en el trabajo. Pero, ¿quién es René? Me suena mucho. Creo que es alguien así como famoso, ¿no? Normal, para mandarme 800 personas. Busca René. ¿Pero por qué me conoce esta persona? Si yo no soy nadie aquí en Twitch. Y justo pongo la canción medieval esta. O sea, primera vez que hago aquí un cambio y me pasa esto. Madre de amor hermoso. René ZZ. Es el de los tatuajes. Vale, vamos a buscar un segundico. Venga, va. Como estáis todos aquí, venga, va, mira. Como no os voy a hacer el feo, ¿vale? Voy a reaccionar a un vídeo de este señor, ya que ha hecho el raid. Sin saber nada de él, ¿eh? Mira, voy a ver este, que este me llama la atención porque al final ha sido un youtuber en el paraíso de Finlandia, ¿vale? Este parece curioso. Y bueno, estas son mis tierras. Anda por detrás como un personaje del GTA, ¿verdad? ¿Cierto o no? Tremendo intro. Las he comprado con el dinero de YouTube. Y como veis, es un lugar el lago es una pasada, ¿eh? Es un lugar de paz. Me representa el interior. Su interior. Espera, como tenga copyright de esto, René, me cago en la leche. Su interior todo caótico. No lo sepan, yo soy español. Soy de Galicia, Coruña. Hostia, pues no tiene mucho acento, ¿eh? En Helsinki, Finlandia, ¿vale? Aquí estamos ante un lugar único y maravilloso. Y voy a estar aquí. ¿Pero en serio él vive ahí? ¿De verdad? Pensaba que era como algún tipo de viaje. Aquí, ah, sí, vivo enseñándoos YouTube. Un poco cómo es la vida en Finlandia. ¿En serio vive ahí? ¿De verdad? Es broma, esta no es mi casa. Voy a estar aquí unos días, es una casa de veraneo. Maestro de la familia cabrones. De mi chica que está sujetando la cámara ahora mismo. Me quiere sonar, la verdad que sí. Joder, tiene buen físico, tiene físico de persona que se cuida. Está de vacaciones, sí. Ah, qué dopado ni qué leches. Está dopado de tinta sí que ha metido bastante tinta. Hombre, no, que va a estar dopado, no seáis malos. De tinta un poquito, hay mucha tinta en esa piel. Que no vive en Finlandia, no me troleéis, que es mi primer día de trabajo. Búscate la entrevista con Jordi. Ah, que tiene entrevista con Jordi. Vale, me suena de eso, exacto. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado mucho mi reacción, la reacción de un calvo que está luchando por sus sueños 24/7, una reacción que yo considero bastante entrañable. Y chicos, os animo a que os paséis por los directos, que lo pasamos muy bien y estamos haciendo ahí una familia espectacular. Me voy a despedir como hago en la otra mesa. Chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Un poco más complicado aquí con el micro. Chicos, un abrazaco. Chao.